Llevamos 6 años de ataque frontal a la unidad, a la soberanía de los españoles. 6 años de continua corrupción política, económica y moral. Una continua agresión a nuestro modo de vida, el modo de vida de los españoles. Los indultos a los golpistas de Cataluña en 2017. Se ha suprimido el delito de sedición, pero también se ha modificado la redacción de la malversación. Estamos ante múltiples casos de corrupción que nos llevan a poder afirmar que el que hoy debatimos es el caso Partido Socialista Obrero Español, que engloba también a familiares y a personas, las personas más cercanas del actual presidente del Gobierno. Por un lado, el caso de Begoña, esposa de Sánchez, con su tráfico de influencias. En segundo lugar, el caso David Sánchez, el hermano del presidente, que además también implica al presidente de la Diputación de Badajoz y presidente de organización extremeño del partido. Tienen abiertas diligencias de investigación también por malversación, prevaricación, tráfico de influencias. O el caso Koldo, el exasesor del exministro Ábalos, lucró ilícitamente durante la pandemia. Este caso Koldo ha dado lugar a un informe de la UCO, el último informe de la UCO, que ha revelado además numerosas otras irregularidades en la gestión del que vino a defender y a salvar España de la corrupción y el adalid también de esta cuestión junto a su partido político. El Gobierno de Sánchez es un Gobierno totalmente corrupto, corrompido, y también ha convertido a numerosas instituciones del Estado en una continuación de la estructura orgánica de su partido. Y todo por aferrarse al poder. Ha sido especialmente ruin estas últimas semanas. Ha deslizado que si no se apoyan sus presupuestos, no todas las ayudas llegarán a los damnificados por la DANA. Hoy conocíamos también que ha deslizado en un Real Decreto Ley urgente el anclar en un señor a un mando policial al que le correspondía ya jubilarse. Y también ha eludido el control parlamentario para no dar la cara frente a la nefasta gestión de esta tragedia que ha supuesto la DANA de Valencia. España necesita pasar página ya. Bueno, el voto de nuestro grupo va a ser en contra. Señoras y señores de Vox, la única espiral de progresiva degradación institucional en esta comunidad y en este país la representan ustedes. Esto ya no es España, esto es Venezuela. Y este grupo no va a contribuir al apoyo de PNLs estériles como la que presentan hoy ustedes aquí. Porque el Partido Socialista y Pedro Sánchez van a seguir gobernando este país. Votos emitidos presentes 60, sí 16, no 44, abstención 0. Queda, por tanto, rechazada la proposición no de ley.